Y estamos de regreso en Eurotruck Simulator 2. Estamos de regreso en el mapa de México y traemos este Marco Polo G7 Paradiso 1200. Gracias a que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios el día de ayer. Y entonces es por eso que decidí
traerles este grandioso autobús. La verdad es que es una maravilla este autobús. A mí me encantó. Fácilmente ya me eché como unos cuatro viajes fuera de cámaras porque me encantó este autobús. Es el mejor. Traemos un doble piso, como pueden fijarse. Traemos hasta arriba de los pasajeros y aquí no tenemos ventanas. Es algo raro. Algunos autobuses sí traen también aquí ventanas, pero es que aquí no traemos pasajeros. Aquí es como más una zona de cargas. Y aquí pues nada más estoy yo aquí con la Brittany que me va acompañando. Y aquí ya traemos a todos los pasajeros arriba, ¿no? Está muy bien diseñado este autobús, la verdad es que me encanta. Traemos la película de Rápido y Furioso en todas las pantallas, miren. Es la de Rápido y Furioso 7, ahí los pasajeros la van viendo. Y bueno, primero que nada quisiera mandar saludos a muchas personas. Miren, a todas las personas que le tengo que mandar saludos. A ver, vamos a mandarlos. Alex Rangel, saludos. Saludos, Erika Corral Cortés. Saludos a San, hola. Tú me pediste el skin de Ado en el mapa de México, pero en otro trayecto que no está en el mapa. Nos pediste creo que un trayecto de Tapo a Córdoba. Creo que ese trayecto no lo tenemos en el mapa, entonces no pude hacer tu trayecto. Y Albert Aguirre, muchas gracias a Albert Aguirre. Saludos, Albert. Él es quien nos pasó este grandioso mod del Marco Polo G7. Él fue el quien me pasó este maravilloso autobús Marco Polo. Muchas gracias, Albert, y saludos hasta Perú. Juan Romano nos pidió también un autobús, pero nos lo pidió en Colombia. Y la mayoría de las personas lo quisieron en México, entonces es por eso, Juan Romano, que lo estamos trayendo en México, ¿va? Espero que aún así te guste el video. David Hernández también nos pidió el Marco Polo G7. Saludos, David. José Ángel, saludos. También nos pidió el Marco Polo. Juan Vázquez, Transpaís, Juan Vázquez es quien nos pidió el skin de Transpaís. Saludos, Juan, es por eso que traemos este skin de Transpaís el día de hoy. Y Manuel Gamer Pro, que también me pidió el Marco Polo G7. Entonces, bueno, saludos a todos ellos y saludos a todos también. Espero que disfruten mucho este viaje que nos vamos a echar. Estamos aquí en Acapulco, en la ciudad de Acapulco. En el video anterior fuimos desde México DF. Cruzamos Cuernavaca, bajamos hasta Chilpancingo y llegamos a Acapulco, a la playa. El día de hoy nos vamos a ir ahora desde Acapulco, vamos a cruzar Zihuatanejo, vamos a llegar hasta Colima. Son casi 600 kilómetros, 594 kilómetros, y los vamos a recorrer con este Marco Polo G7. Traemos una máquina de 750 caballos de fuerza, ahí tenemos la del Volvo. Y traemos creo que, uy, no recuerdo bien, creo que 14 o 12 velocidades. Ahorita lo vamos a checar. Así que pues déjenles enseño más a detalle el autobús, ¿no? Que es una completa genialidad, mírenlo. La verdad es un autobús completamente de lujo. Y aquí traemos Vive Viajando. Aquí los datos de la empresa Volvo. Es un Volvo por parte de Marco Polo, Transpaís. Los rines con llantas Michelin. Y traemos las viseras, ¿eh? Para rellenar de aire por si se nos van desinflando los neumáticos. Y este es el interior. Traemos aquí también nosotros la película de Rápido y Furioso por si la quiere ver la Brittany o yo en ratos. Y traigo por aquí mi móvil, aquí a la izquierda. Ese es el tablero del autobús junto con un volante de Volvo. La verdad no sé por qué es un volante de Volvo. Desconozco si así sea en realidad, la verdad. Pero pues vámonos, ¿no? Vámonos ya porque nos espera un camino muy interesante en las nuevas rutas de México. Y vamos a empezar nuestro recorrido. A ver. Vamos a poner este así. Y vámonos ya. Vámonos ya porque los pasajeros ya se quieren ir, ya quieren llegar. Y voy a prender esta luz. Miren, tenemos luz interior también. Observen el tablero cómo prende y apaga. Vamos a salir lentamente de la estación de autobuses. Este autobús es demasiado rápido, ¿eh? Por la máquina que traemos, la del Volvo. Tiene muchísima potencia, entonces vamos a tener cuidado. Vamos a esperar que se nos ponga el semáforo en verde. Perfecto, esperamos aquí. Miren, tenemos también un mod de tráfico, ¿eh? Si se pueden fijar, tenemos camiones diferentes. Este Scania de aquí enfrente, el que va a la derecha, a la izquierda también. No viene nadie, no, vámonos. Dejamos Acapulco detrás. Genial. Sí, traemos un mod de tráfico, que nos incluye muchos, pero muchos autos reales. Por si en el camino notan que llevamos autos mucho mejores, pues ya saben por qué es, ¿no? Comenzamos el viaje. Y espero que no nos encontremos. Espero no accidentarnos. La verdad, no queremos tener accidentes. Las carreteras son muy interesantes en este mapa, la verdad. Estuve ya descubriendo algunas carreteras que también les quiero mostrar en próximos videos que se me hicieron sumamente interesantes. Hay unas carreteras
con mucha inclinación, muy, muy inclinadas y con mucho terreno irregular también, que es lo que me gusta. Estamos entrando a una zona muy tropical. Estamos pues en la costa, ¿no? Prácticamente tenemos el mar a nuestra izquierda. ¿Y qué tenemos por aquí? Cuidado, una zona de baches. Wow, miren, hay como tierra, ¿no? Hay como que lodo. Wow. Uf. No pasa nada, vámonos. Continuamos con nuestro viaje. Y el viaje originalmente empezaba en Guadalajara, ¿eh? Nosotros lo transportamos hasta Acapulco. Así que vamos a llegar en 9 horas y tenemos 7 horas 41. ¿Qué creen? ¿Que la hagamos de tiempo o no? Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí la hagamos de tiempo. A ver si podemos rebasar estos por aquí con cuidado. Perfecto, no viene nadie. Nos vamos, nos vamos. Tenemos un Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz también. Y por aquí delante que tenemos, este vendría siendo también un BMW. Sí, traemos un paquete de carros, ¿eh? Carros reales. La verdad es que están geniales esos autos. También nos incluye camiones y de todo, ¿eh? Y otra zona de tierra. Cuidado por aquí. Genial. Vamos para Estrella Blanca. Estrella Blanca es una empresa de paquetería. Esa sí me la conozco. En el video anterior no conocí una empresa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero en los comentarios ustedes me dijeron que era una empresa de transportes, de autobuses, en conjunto con ADO. Y esta vez vamos hasta Estrella Blanca. Me parece que es una paquetería, ¿eh? Creo que sí. Una empresa mexicana. Y vamos bien. Vamos con muy alta velocidad, pero pues no pasa nada, ¿no? La carretera está sola, la tenemos sola para nosotros. Y vamos, pues vamos bien, ¿no? Vamos a gusto. Si se pueden estar fijando en la suspensión del autobús, el autobús amortigua muchísimo, como que vamos rebotando, ¿no? Vamos bailando. Parece que nos vamos meciendo en el autobús. Y eso es porque por el kit de suspensión que le puse en la modificación, le puse la suspensión número 3, la mejor. Entonces, trae muy buen sistema de suspensión también, ¿eh? Encontramos unos topes por aquí. Miren, estamos en Pemex, la gasolinera Pemex. ¡Wow! A ver si podemos tomar por aquí alguna miniatura, ¿no? ¿Qué creen? Es que me gusta mucho la gasolinera Pemex aquí en conjunto con el autobús. Miren, se ve genial, ¿no? Me parece que se ve bien, pero vamos a darle un poco más para adelante. Ahí, perfecto. Sí, que no se me vaya mucho el camión porque después se nos va la miniatura. A ver. A ver si ahí sale bien, ¿no? Uy, me gusta mucho esta foto, la verdad. Gasolineras Pemex y junto con el Marco Polo. Vámonos. Vamos llenos de combustible, por lo que no nos vamos a tener que parar por combustible, ¿eh? Vamos llenitos. Uy, un pequeño lagazo. Vámonos. Son las 10:25 de la mañana. Voy a dejar la luz interior prendida un rato más, porque siento que todavía se ve como que un poco oscuro, ¿no? El interior. Y me gusta, me agrada demasiado esta carretera, el mapa en sí. Está genial, ¿eh? Lo que más me gusta son los árboles tropicales y las variaciones de terrenos. Hace rato me encontré una carretera de tierra, o sea, era como un terreno en reparación, pero era la carretera normal, así, haz de cuenta, una carretera como de 3 carriles, pero de tierra. Entonces, eso me encantó. ¿Vieron una moto? Una moto. Vamos a rebasar este autobús que va algo lento. ¿No viene nadie? No, perfecto. Ya nos podemos meter. Vámonos. Algo que, chicos, que también les quería mostrar, que se me hizo muy, pero muy gracioso. Como, bueno, no sé si se fijaron en la modificación, pero también le pusimos bocinas de aire. Entonces vamos a probarla, ¿no? Miren, traemos dos. Esta es la bocina normal de volante. Suena bastante bien, ¿no? Miren. Me agrada cómo se escucha. Y traemos la de la cucaracha, miren. Se escucha muy, pero muy gracioso, ¿no? Cuidado con este. Nos vamos a esperar porque creo que hay otro camión delante, ¿no? Que se está acercando. No es cierto. Miren, este trae como que un remolque colombiano, ¿no? Sí, este es colombiano, creo. Sí, ese es un modo aparte, que me descargué. Un tráiler colombiano. Y ya lo trae este camioncito. ¿Qué va? Vamos a esquivar estas piedritas por aquí.
Y vamos a ver si podemos rebasar este volquete, ¿no? Ah, no es un volquete. ¡Lol! Miren, doble remolque. ¡Wow! Trae doble remolque ese tipo. Increíble, ¿no? Ya vamos demasiado rápido. Vamos a bajarle un poco. Y... perfecto. Un autobús muy pequeñito, la verdad esos autobuses que vienen por defecto en el juego están muy pero muy pequeñitos. En cambio nosotros traemos esta bestialidad. Miren, miren la cámara interior de la parte de arriba. Están viendo la película, ¿no? Esto es en la parte de arriba. Ahora vean esto. Traemos muchas cinemáticas. Genial. Zihuatanejo, estamos llegando a Zihuatanejo. La ciudad de Zihuatanejo. Esa sí se me hace muy, muy, muy familiar. Eso sí lo he escuchado demasiadas veces. Creo que está un poco cerca de donde yo vivo. En comparación con los otros estados, eso está más cerca de donde yo vivo. Miren un caballo. Hay caballos y animales ahí parados. Genial. Miren, traemos el mar aquí a la izquierda, ¿eh? Ahí podemos ver el mar detrás de las palmeras. A ver si nos chocamos por andar viendo el mar. Aquí sí le podemos pisar. Está todo como que muy recto y no viene nadie. Entonces sí le podemos meter algo de velocidad para recortar los tiempos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, sí la libramos, ¿eh? Vamos a llegar en 6 horas y media y traemos solamente 6 horas. ¿Qué creen? ¿Que sí la hacemos o no? Yo digo que sí, ¿eh? La verdad. Yo pensaba que íbamos a llegar tarde, pero no. Ya vi que sí, sí la hacemos. Vámonos. Ya apagamos las luces porque ya son casi las 12 del día. Entonces ya no está oscuro. Cuidado con este Scania. Ah, no, no era un Scania, era un... creo que era un man. Bajamos la velocidad por aquí. ¿Qué es esto? Miren, un puente. Un puente peatonal. Y más tránsito. Miren, nos estamos encontrando una subida. Una autopista de subida. Wow. Pues perfecto. Miren el retarder, cómo se escucha. Descubierta Zihuatanejo. No viene nadie. No, ¿saben qué? Mejor me quedo en este carril. Porque estos también van como que muy rápido, ¿no? Y no los iba a poder rebasar para meterme a la derecha. Así que mejor nos la llevamos con calma, ¿no? Vamos bien de tiempo. Es temprano, apenas las 12 del día. Así que, pues, ¿cuál prisa, no? ¿Cuál prisa? Hay que llevárnosla con calma. Y ahora sí, aquí ya los podemos rebasar si queremos. En la descripción tienen todos los datos para descargarse este mapa. Este mapa es de pago, ¿eh? Creo que cuesta 250 pesos mexicanos, me parece. Es de paga el mapa. En la descripción tienen la página del mapa, el blog, y la página de Facebook, y los canales de YouTube de los creadores, por si quieren hacer contacto con ellos para descargar el mapa, que está sumamente bueno, la verdad se los recomiendo. El mapa va a tener más actualizaciones y va a tener más estados, cada vez más. Entonces, ahí tienen todos los datos por si se lo quieren comprar, ¿va? Vamos a ver si podemos rebasar estos. Vamos rápido, la verdad es que van muy rápido también, pero yo quiero ir más rápido. Y no nos viene nadie, perfecto. La carretera sola para nosotros, ¿eh? ¿Y este que lleva? Lleva food, miren, es jamón food. Jamones y salchichas food. A ver, me llegó una notificación, a ver. ¿Cuándo traes un Irizar PB de Primera Plus? Ya me están pidiendo un Irizar. Un autobús Irizar con skin de Primera Plus. Uy, voy a ver si lo consigo, Se llama Javier Ramírez. Saludos, Javier. Ya de una vez, ¿no? Ya de una vez te saludo también. Y veo que les están gustando mucho los autobuses, Me los están pidiendo mucho en el canal. Y cuidado con este tope. Así que sí, vamos a empezar a traer más autobuses al canal. Se supone que hoy íbamos a tener un video de un Freightliner FL. No, no era un Freightliner. Sí, no era un FLV, era un Argo, sí.
Hoy en vez de este video iban a tener un Freightliner Argosy, pero debido a que como 7 u 8 personas me pidieron este autobús en México, pues dije, no, es que hay que darle al público lo que quiere, ¿no? Hay que satisfacer a los suscriptores y qué mejor que con este super autobús. Así que el Argosy ya lo verán mañana, porque hoy toca Marco Polo. Solamente nos faltan 300 kilómetros, 308, 307. Y ¿saben qué? Ya le ganamos al tiempo, ¿eh? Ya le ganamos. Ya vamos a llegar más temprano del tiempo que nos queda. Nos quedan 5 horas con 2 minutos y vamos a llegar en 4 horas con 50. Así que ya le ganamos al tiempo. Ya no tenemos de qué preocuparnos por cuestiones de tiempo. Ya vamos perfectamente bien. Aquí va la Brittany sentada viendo el camino. Y aquí vamos nosotros bien a gusto viendo la película de Rápido y Furioso. La verdad, una película que me encantó, la verdad. Yo soy un fan, super fan de Rápido y Furioso. Me encantan las películas de Rápido y Furioso. Las veo desde que era un niño. Y me las sé, la verdad me las sé todas. Sé qué va a pasar y todo. Las he visto muchísimas veces. Me gustan muchísimo también los autos. Desde niño fui un gran fanático de lo automotriz. Y pues hace como unos 2 años me empecé a interesar en el mundo de los transportes, camiones y autobuses. Y la verdad es que me encantó también el transporte pesado. Me gusta muchísimo manejar camiones grandes y transportes grandes. Cuidado por esta curva. Perfecto. ¿A dónde vamos? A Colima. ¿Vieron esto? ¿Qué es esto? Achis, ¿esto qué es? Es una grúa, ¿eh? Una grúa, ya ven. El paquete de carros que le metí, sí trae muchas cosas, ¿eh? Es que le metí dos paquetes. Le metí uno de autos, uno que incluye autos y camionetas, y otro paquete del mismo creador que incluye camiones, tractocamiones reales. Y aquí frenamos, vámonos. Pensé que nos venía un auto de frente, es por eso que me frené. Pero no, era enfrente. Ahora sí ya nos viene uno, ya nos metemos. ¿Qué es este? Es un... Creo que era un Smart. Era un Smart 4-4, sí. Rebasamos a este Renault Clio. Perfecto. Ya solamente nos faltan 225 kilómetros. Prácticamente ya hicimos la mayoría del viaje. Ya estamos casi que llegando. Y nos tocó pura carretera secundaria, ¿eh? Yo pensé que nos iba a tocar también autopista, pero no. En el trayecto anterior, en el video anterior del Keyword T680, sí nos tocó mucha autopista, ¿eh? Y también creo que carretera secundaria. Pero esta vez nos metemos a la costa. Miren aquí, creo que todavía traemos el mar, ¿eh? Vamos por toda la costa apenas. Es que todavía traemos el mar, ¿eh? Aquí a la izquierda, entonces es por eso que vamos por una carretera secundaria. Pero está bien, ¿no? Me encanta esto. Un ambiente diferente. Y ya en los próximos videos estaremos viendo otros escenarios, ya de más al sur, allá por la parte de Puebla o de, yo qué sé, ¿no? Más para allá, más para la derecha del mapa. Miren, una zona de curvas más interesante que lo que estábamos pasando hace rato. Unas curvas un poco más cerradas, ¿no? Llevamos daños, perfecto. Ay. They got a tank. Me acuerdo de la parte de Rápido y Furioso en la que dicen, oh, tienen un tanque. Ahorita se va a ver cuando salta el tanque del puente ahí en la película. Muchas curvas ya para llegar. El camino como que al inicio del trayecto estaba más calmado, ¿no? Estaba más recto, pero ya para llegar nos está tocando más curva. Mucho más curva, mucho más trayecto. Miren el GPS, estamos pasando por un terreno de mucha curva. Es por eso. Y ya después creo que alcanzamos a ver en el mapa
en el minimapa que todavía nos vamos a encontrar una parte más grande, ¿no? Se ve que la carretera por la que estamos pasando ahora mismo está muy delgada y después subimos a una un poco ya más gruesa con dos carriles, yo me imagino, ¿no? Dos carriles por lado. Y miren, ya dejamos el mar de lado, ya traemos más campo. A ver si ahorita nos lo volvemos a topar, ¿no? Sí, yo en la vida real sí he andado por estos lugares, creo, ¿eh? Creo que por acá cerca de Colima está Vallarta y Puerto Vallarta, me imagino. Acá cerca de Jalisco, bueno, más bien en Jalisco. Y sí, he andado por acá cerca varias veces. Todavía recuerdo perfectamente bien ir ahí en la camioneta ahí con mi familia en las carreteras justo al lado del mar. Se sentía un calor intenso, era muchísimo calor. Se sentía muy diferente el aire, la verdad. Cuando uno se va acercando a la playa, el aire empieza a cambiar muchísimo, empieza a dar mucho calor y se siente bien, ¿no? Se siente, pues, bien también. Miren, creo que el mar todavía lo traemos a la izquierda, ¿eh? Creo que sí. Llegamos casi en 2 horas y ya nos quedan más de... Uy, cuidado con aquí. Ya nos quedan más de 3 horas, miren. Si recortamos el tiempo, y mucho. Pues qué mejor. Colima y... ¿qué más decía? No alcancé a leer. Colima y Tecotitlán, algo así, no recuerdo bien. No alcancé a leerlo bien, pero miren ya. Llegamos a la parte donde se abre la carretera. Dos carriles de lado, como dije. Sí, se me afigura que íbamos a tener dos carriles y sí, miren. Dos carriles por lado, a ver qué nos encontramos ahorita. A ver si toca que abran un poco más la autopista. Para tener tres carriles, ¿no? Por lado, algo diferente. Mercedes-Benz, creo, ¿no? Creo que sí es un Benz. Y aquí nos vamos a dar vuelta a la derecha. Aplicamos retarder, escuchen. ¿Qué decía el letrero verde de atrás? Ya no me fijé. Aquí traemos otra carga de food. Y más adelante traemos una de Sabritas, creo. Creo que era Sabritas, sí. Miren un Porsche. Un Porsche Panamera aquí atrás de nosotros. Un Porsche Panamera. Qué va. Nos pegamos mucho, ¿no? Nos pegamos mucho al Sisu, al Renault de food. Miren la carga de food. ¿Qué dice? Ahorra con más producto. Jamón Virginia. A ver si dejan de pasar autos. Vamos, ahora, lánzate, amigo. A ver, después del negro, este que viene hasta atrás. Lánzate, ahora es cuando. Vámonos. Miren una Ford F-250 con unas herramientas ahí arriba. Vete, órale, sí, gracias. Qué bueno que se fue por allá, ¿eh? Iba muy lento. Qué bueno que nos dejó libre la carretera, ¿no? Uf, perfecto. Son las 3 de la tarde apenas. Estos pasajeros van a llegar sanos y salvos, la verdad. Yo creo que el viaje les fue muy, muy cómodo, ¿no? La verdad, una suspensión nivel 3. ¿Qué más pedir? Un chofer experto. No se crean. Pues cero de daños con los pasajeros. No tuvimos ningún accidente, todo va bien. Todo salió como lo planeado, ¿no? Aquí nos toca doblar otra vez a la derecha, retarder. ¿Qué dice? Puerto Vallarta, Colima. Estamos cerca de Puerto Vallarta, les dije. Dice Colimán y Puerto Vallarta. Cuidado por aquí que hay hierba. Y miren esto, wow. A ver, ya me llegó otra notificación, a ver qué dicen. Saludos, Luis Londono, dice. Uy, cuidado por aquí. Oye, buenas tardes, buen video, me gustó mucho. Saludos, Luis.
Ya vamos a llegar, ya estamos llegando. Miren cómo cambió la vegetación, ¿eh? Nos estamos encontrando montañas muy, pero muy verdosas. Arbustos diferentes. Ya se siente el ambiente un poco más seco, la verdad. El mapa está muy bien hecho. Tomaron en cuenta mucho la geografía, ¿eh? La geografía, allá por donde empezamos en Acapulco, estaba como todo muy tropical. Y aquí ya no vemos árboles tropicales. Ya vemos puro nopal, puro maguey. Y puros árboles a lo lejos, ¿no? Aquí a la derecha. ¡Wow! No viene nadie, rebasamos a este autobús. Nuestro cliente espera la entrega muy pronto. Ya los están esperando, ¿no? No importa, tenemos 2 horas de margen. Ya empezó la música. La música odiosa. La música que nos mete presión en todos los viajes. A ver. ¿Qué es este? Un Seat León, ¿no? Creo que sí es un León. A ver si nos podemos meter por acá. Nada, a lo mejor nos quedamos aquí, ¿no? Sí. Este ya se va a ir y ya vamos a poder rebasar al tractocamión que lleva los troncos. Una música ya me está estresando. Este no se frenó, ¿eh? No se frena en los topes. Se toma en serio, se toman muy en serio lo de estar en México. A la mexicana, ¿no? Nos pasamos los topes, venga. A ver qué pasó aquí. A ver si me deja meterme este amigo. A ver este BMW. Gracias, nos dejó pasar, ¿eh? A ver si no le pegamos. Uy. No, vámonos para atrás, casi le pegamos. Perfecto. 1% de daño, eso no es por lo de ahorita, ¿eh? Eso es por los neumáticos. Ahorita no chocamos. Pemex. Miren el anuncio de Pemex aquí a la izquierda. Esta no está caracterizada como Pemex. Esta no. Semáforo en verde. ¿Aquí para dónde? Me parece que es a la derecha, ¿no? No se alcanza a ver bien, pero sí, ya vi la estación de autobuses. Vamos a retornarnos, ¿no? No, joder, ya no nos dejan pasar, miren. Se nos acabó el camino. Ahí lo tenemos. Medio chueco, pero llegamos. Miren cómo rebota. Miren cómo rebota la suspensión, ¿eh? Traemos suspensión de la buena. Vamos a acomodar esto. Apagamos freno de mano y entregamos a los pasajeros. Miren, ya se bajaron. Y excelente, perfecto. 6810 euros, nada mal, ¿eh? Y nos pagaron en euros. Nos pagaron súper bien como para estar en México, ¿no? Para estar en México los euros son muy buenos. Vamos a ver si podemos tomar aquí otra foto, ¿no? Es que se me antoja así tomar otra foto, pero ¿saben qué? De este lado. A ver si la iluminación se pone a nuestro favor acá con estos pasajeros. Miren aquí. Aquí se me antoja más la foto, ¿eh? A ver si podemos tomarla. Miren, sí, así me gusta. Creo que esta va a ser la miniatura, creo que sí. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Defuminado. Y a ver la saturación. Ahí, ¿no? Miren, blanco y negro. Ahí me gusta para miniatura esto, ¿eh? Me gusta.
Pues nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este viaje, este autobús Marco Polo G7. Muchas gracias y saludos a todos los que nos pidieron este autobús. Muchísimas personas nos pidieron autobús, en el mismo día. Es por eso que traemos este super autobús en el mapa de México. Hicimos este trayecto, fuimos desde Acapulco, pasamos todo esto, llegamos hasta Colima. Miren, aquí está Vallarta, estábamos muy cerca de Vallarta. Y aquí está, nos fuimos por toda la costa, miren, toda la costa. A ver qué trayecto hacemos en el próximo video, se me antoja irnos más por acá, Este trayecto lo hice fuera de cámaras y me gustó demasiado, Así que muy seguramente vamos a hacer un trayecto desde Córdoba hasta el DF, probablemente. Pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Adiós.